Hola, hola, muy buenos días. Pues empezamos la semana. ¡Ah, qué rico! Amaneció fresquito, qué riquito. Hay algunas personas que no durmieron bien, otros sí dormimos a pata tirante, como se dice por ahí. Pues bueno, esto es Abrazando la Vida y recuerde que hoy vamos a hablar de un tema muy necesario, urgente, hay que irlo acompañando, la autotransformación personal. Así que quédese con nosotros. Esto es Abrazando la Vida. Oigan, pues aquí nosotros poder compartir este tema con ustedes porque es muy necesario. No importa la edad, no importa pues en qué circunstancias esté. Si está muy bien armonizado, ¡ah, qué bonito! Hay que dar gracias a Dios, pero de repente se nos mueve de toda la historia y pues vienen las crisis, los desafíos, a veces algunos temores, pero pues bueno. Para las personas que nos escuchan, pues les agradecemos también su preferencia y pues también a todas las personas que nos siguen, que dicen, profe, profe, lo estamos viendo en Abrazando la Vida. Pues aquí estamos también Abrazando la Vida. Y el tema de hoy, pues viene Doris Ramírez, nos va a hablar sobre una serie de pasos, de temas e incluso de sesiones para las personas que quieran pues tomar este tipo de talleres para la autotransformación. ¿Cómo poder mejorar ya nuestra condición de vida? Porque vamos creciendo, vamos madurando, vamos envejeciendo, vamos dejando ciertos estilos de vida y que requerimos pues también aprender nuevas técnicas. Y pues bueno, para eso pues agradecerles porque fíjense nada más, hoy cumplimos, estamos en el programa 834, bendito Dios, y ya nos van saliendo mejor. Empezamos pues aquí siendo novatos en la radio y la televisión, pero bueno, una de las cosas bellas, bellas es que ustedes nos sigan, nos pidan más temas y aparte, otra de las cosas también maravillosas es la gente que nos sigue y que pide sus felicitaciones. Y pues vamos a recordar el santoral del día de hoy, pues hay muchos santos, ¿sí? De los que yo alcancé a ver, porque hay un montón. San Silvestre, pues a los silvestres que anden por ahí, pues un abrazo fuerte, fuerte. San Amador, que por ahí encontramos varios conocidos. San Conrado, pues hay un profesor por ahí de educación física, el profe Conrado. San Fausto y San Leonardo. Leonardo, pues hay un montón también. Algunos alumnos míos también tienen esos nombres. Y pues agradecerles el hecho de que ustedes continúen buscándonos en los diferentes medios para poder estudiar algunos temas que dicen, bueno, hay más crisis, hay más estrés, hay personas que sí ven mucha la esperanza. Incluso a nosotros nos agrada mucho ver familias que vienen del interior que dicen, bendito pueblo el de Piedras Negras, que a toda la familia nos ofreció trabajo. Y tenemos ya 10 años aquí en Piedras Negras y nunca nos ha faltado trabajo. Y son personas que vienen pues, de lugares donde pues, vienen buscando la vida y la encuentran. Pero hay otros, hay otros que están aquí y que dicen, no encontramos nada, no encontramos nada. Pues, ¿por dónde andan buscando? Yo creo que esto también es muy importante, la actitud que le están poniendo hacia la vida, con qué ganas sale a encontrar lo que anda buscando, porque pues también hay gente que dice, no, pues ¿para qué salgo si no hay nada? Dicen que no hay nada, ¿para qué salgo? No, lo importante es enfocarse, pero ahorita que venga Doris que nos explique un poquito más de esto y pues también recordar que hoy también, bueno, no es hoy, ayer fue el Día Internacional, ayer 25 de noviembre, Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y este es un tema que pues amerita muchos programas, incluso especialistas, porque hay una serie de violencia, pues a veces no se nota, hay una violencia muy pasiva, pero que tiene unos efectos tremendos. Digo, nosotros luego lo vemos en las terapias, pero bueno, sería también muy importante que usted, señora, señor, si a usted le está interesando el tema que dice este tema que dice el profe Pedro, pues a lo mejor es un tema que yo voy a requerir. Pues si tiene alguna duda, comuníquese directamente al teléfono de aquí del estudio, que es el 782-2815, y pues con mucha confianza estamos para servirle. También
Tenemos el centro de mensajes aquí, ustedes ya lo conocen, ¿verdad? El 878-122-2222, un mensajito, lo vemos en el centro de mensaje y podemos contestar, digo, dependiendo también las historias, porque luego nos mandan unas historias que aparecen todo el estudio clínico, pero bueno, tenemos diferentes centros aquí en Piedras Negras, diferentes profesionales, acuda, si usted trae dudas, si usted le está costando un poco entender cómo es esto de la vida, por dónde va, el sentido, el significado, para qué nací, no tengo a nadie le importo, pues sería también una manera de poderse también mover, hágase responsable de su proyecto de vida, no le eche la culpa pues, al que esté enfrente. Y pues también agradecer a Recuerdo 96.7, muchísima gente que nos escucha a través de la radio, porque luego también ahí andamos por los ranchos, los ejidos y por ahí los hospitales, las empresas, maquiladoras, las pulgas también. Dicen, profe, lo oímos nosotros en la radio y gracias por todos los puntos que nos dan los profesionales porque nos han ayudado mucho a entender este proceso de la vida. Y fíjense nada más, cómo una persona que no alcanza a ver, ni a entender, ni a abrazar la vida, nada más les voy a decir, ¿cómo habla esta gente? Algunas personas dicen, mi vida es miserable. Yo estoy siempre en la miseria, me han abandonado mis hijos, me dejaron en la calle. Y bueno, esto no estoy hablando de telenovelas, estoy hablando de la vida real. Y también otros dicen, no, mi vida es muy mala. Muy mala, muy mala, muy mala. Mi vida nunca ha sido buena desde que nací, profesor. Desde que nací, mi vida ha sido fatal. Otros dicen que no hay esperanza en la vida, no creen en el amor, no creen en la gente, desconfían hasta de su sombra y no tienen amigos. Fíjense nada más. Para eso es este programa. Y también hay unos que dicen, mi vida es una tragedia. Desde que llegué aquí a Piedras Negras, ha sido pura tragedia y no he podido salir adelante. Otros dicen, bueno, pues yo tengo miedo a la vida, tengo que estar con alguien, solo no puedo estar, porque si no siento que me les muero y préndanme la luz, no me cierren la puerta. Bueno, todo ese tipo de conceptos los entendemos que son muy dolorosos y son reales, Esto no es una mentira, es una verdad. Y otros están decepcionados de la vida, ¿sí? Yo creo que necesito otro tipo de vida y pues bueno, por ahí van. Pero luego también encontramos las historias de éxito, ¿no? Las historias de éxito donde dicen, bueno, profe, yo así hablaba, pero después de las terapias, de haber leído algún libro, algunos hicieron algún retiro en alguna de las iglesias, dicen, no, pues mi vida es muy satisfecha. Yo pues no la veo tan brillante, pero ahí voy, ahí la llevo. Es satisfecha la vida, mi padre me enseñó esto, mi madre me enseñó esto, o vi a los abuelos hacerlo, y otros encuentran ya una vida en armonía. Ahora sí ya podemos agarrar al toro por los cuernos. Antes nos agarraba el toro y nos daba una buena arrastrada, pero bueno, ahora no, ya la vemos que lo podemos controlar, podemos salir de todo esto. Ya pasó la tormenta, ya pasó la crisis y otros dicen, no, pues mi vida está completa. Sí, todo está en su lugar después de varias crisis, enfermedades, problemas, divorcios, muertes, cirugías. Bueno, tantas historias que nos dan unas vueltas en la vida y otros la ven. Fíjense qué bonito, hay personas que han trabajado muchísimo con ellos mismos y se están haciendo responsables, donde dicen, mi vida es casi perfecta, le agradezco mucho a Dios todo lo que me ha dado. Esas son las miradas que se tiene de la vida. Y el tema de hoy, pues con Doris Ramírez, vamos a ir platicando sobre cómo ir acompañando este proceso del vivir, porque encontramos gente muy joven, con estudios, fuertes, guapas las muchachas, pero tienen miedo a vivir, ¿sí? No, tengo mucho miedo al éxito, tengo mucho miedo a que me den un puesto de trabajo. ¿Qué pasa? Yo creo que aquí también sería qué es lo que estamos haciendo nosotros en las familias y agradecerles a todas las personas que de una u otra manera participan en todo esto. A veces tenemos sacerdotes, tenemos pastores, tenemos ministros, tenemos doctores, psicólogos, trabajadoras sociales, enfermeras, maestros, instructores en los gimnasios donde incluso hasta lo que le dicen la terapia de banca, váyase a una plaza, siéntese por ahí donde están algunos viejitos sentados boleándose los zapatos, incluso hay gente que ahí ha podido encontrar un poco de orientación en la vida. Así que, pues este día es maravilloso, así que hay que disfrutarlo y nos vamos a ir a un corte comercial y no se me mueva de ahí, esto es Abrazando la Vida, claro que sí.
¿Y a ti, qué te identifica como mexicana o mexicano? Puede ser cualquier cosa. Lo bueno, lo que amas de este país, eso que te hace reír, gritar o llorar. El color, la magia o el sabor. Lo que te inspire. Todo será parte del primer documental sobre México hecho por su gente. Participa compartiendo un video con el hashtag La Identidad de México. Vamos a mostrarle al mundo lo mejor de nosotros y eso que nos identifica. Tienes hasta el 7 de diciembre para participar. INE. Con nuevas autopistas y carreteras, México está mejor comunicado. Como el Arco Norte, tramo Jilotepec-Tlacomulco, que complementa el libramiento más grande de México, con sus 223 kilómetros de longitud. Con esta obra enlazamos los corredores México-Nogales, México-Nuevo Laredo y México-Puebla-Progreso, haciendo más eficiente el traslado de personas y bienes. Unidos, haremos que lo bueno siga contando. SCT, Gobierno de la República. En Mediatronics hacemos que tu publicidad apantalle en segundos con nuestra gran pantalla de LED ubicada en esquina de Emilio Carranza y Román Cepeda, con un impacto de más de 12,000 automovilistas diarios. Para mayores informes, visita nuestras oficinas ubicadas en calle Jacarandas 226 en Colonia Las Fuentes o llama al teléfono 87878-21421. Mediatronics, publicidad que apantalle en segundos. Bonito León, Guanajuato. Sigue en Piedras Negras, la más grande, la más surtida. La Expo Piel Zapatera de León, Guanajuato. Ese regalo para Navidad o para el intercambio lo encuentras aquí. Estacionamiento de Black City Mall, abierto de 10 a 10. Ropa y calzado para toda la familia. Lo mejor en piel, bisutería, cosméticos, el rico pan de nata, dulces tradicionales y mucho más. Te esperamos. Estacionamiento de Black City Mall, la Expo Piel Zapatera de León, Guanajuato. ¿Sabes quién fue Gilberto Rincón Gallardo? Un mexicano que trabajó por la igualdad, la democracia y contra la discriminación. La Cámara de Diputados reconoce a ciudadanos y organizaciones civiles que fomenten la protección, impulso, inclusión y defensa de las personas con discapacidad con la medalla Gilberto Rincón Gallardo. Consulta la convocatoria en www.diputados.gob.mx/preseas.html. Cámara de Diputados, 64ª Legislatura. Legislatura de la Paridad de Género. En Abrazando la Vida, y como les estaba diciendo, señores y señoras, el tema de hoy es un tema muy necesario y para algunos urgente. ¿Cómo poder ir transformándonos en esta vida y en este bello proyecto? Así que pues le damos la bienvenida a Doris Ramírez. Hola, hola, buenos días. Gracias por estar aquí. No, con mucho gusto, con mucho gusto. Oye, pues este tema está muy fascinante. Sí. Y necesario, muy necesario. Ciertamente, o sea, los seres humanos naturalmente, o sea, vamos cambiando, ¿sí? Y por supuesto que vamos transformándonos. Eso. ¿No? La cuestión es cuando llegamos a una, hay a veces situaciones en la vida que nos da la sensación como de estar, decimos, atorados, ¿no? Como sí, que caí en un bache y igual como con el automóvil, ¿no? Que decimos, parece que entre más le busco la salida de este bache, más me hundo. Me hundo, claro. Entonces, es importante poder mirarnos, poder identificar en qué áreas de mi vida o en qué aspectos de mi vida requiero lo que llamamos una transformación. Requiero cambiar o requiero, a veces también podemos decir, evolucionar. Eso. ¿Sí? Entonces, hay diferentes aspectos de nuestra vida en los que tenemos que, primero que nada, identificarnos, ¿no? ¿Cómo ando, por ejemplo, en mi aspecto de salud? ¿Cómo ando en cuanto a mis relaciones afectivas? ¿Cómo ando respecto al manejo? Fíjense que este es un tema muy interesante, al manejo del dinero, sí. Eso. A veces también podemos preguntarnos en cuanto a la dentro de las relaciones afectivas, ¿cómo vivo mi sexualidad? ¿Sí? Hay quienes podemos, les digo esto de la sexualidad porque con frecuencia llegan, por ejemplo, a la consulta personas que dicen, lo que quiero es conseguir, hay jóvenes que dicen, quiero conseguir novia. Y hay chicas que dicen, quiero conseguir novio, ¿no?
Y no sé cómo se le hace, porque mientras hay personas que fácilmente pueden tener pareja, yo parece que algo le cuesta, tengo. Le faltan, ¿verdad?, habilidades. Y entonces la cuestión es, finalmente, ¿no?, el tener pareja es ese anhelo por vivir esa fuerza, ¿no?, que es la sexualidad. Oye, Dori, qué bonito es poder entender que la vida va más o menos equilibrándose, así vamos es, aprendiendo, vamos teniendo conciencia. Pero también hay de repente unos baches donde cuando todo estaba perfecto, parece que hay algo que perdí el control. Sí, sí tienes razón. Hay personas que, y digo, y nosotros, a mí me ha tocado en lo personal, ¿no? Sentir todo, me siento pleno, plena en la vida. Y de repente algo sucede que decimos, wow, doy el bajón, hay quien dice perdí el control, hay quien dice viví una situación inesperada. ¿Qué me está pasando? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Me están haciendo un mal? Podemos tener esa idea, Pedro, ¿no? Sí, conozco Fíjense, varios. Este aspecto de las creencias, ¿sí?, dentro de este proceso de nuestra transformación, es muy importante, ¿no? ¿Qué creencias tengo acerca de la vida, ¿no?, de las personas que me rodean, qué creencias tengo acerca del amor, del dinero, de la vida, de la muerte, de la salud? Porque las creencias son una fuerza poderosa en nuestra vida, ¿no? Todos hemos sabido, por ejemplo, de personas, por ejemplo, que les dan un diagnóstico de una enfermedad que el médico puede decir que es una enfermedad grave, terminal, ¿no? Pero la persona tiene la creencia de que Dios la sana y Dios le sana. Por supuesto. Por supuesto, ¿no? Porque es la creencia que yo tengo. Mientras que hay personas que por otro lado van con el médico y les dice, estás sano, ya te hice todos los estudios y no resulta tiene nada. Que la persona siente molestias, siente dolores, siente cansancio, siente que no puede con la vida. Y entonces los médicos a veces le dicen, es una cuestión emocional, porque es, las creencias que tenemos son muy importantes en nuestra vida. Ahora, qué importante lo que estás diciendo, porque hay personas que a lo mejor nos están viendo y dicen, pues yo estoy igual. Sí. Así como lo está diciendo la psicóloga. ¿Sí? Así es. Me dicen que estoy bien. Ya fui al laboratorio, me dicen que todo está perfecto. Ajá. Pero ¿qué es lo que está pasando aquí conmigo que no entiendo por qué me siento tan mal, tan fatigado, tan decepcionado, tan perdido? Yo creo que aquí también sería importante, fíjese bien, al cabo aquí tenemos a Doris, hay que aprovecharla. Cuando se dice, bueno, hay que tomar las riendas de tu vida y hay que hacerte responsable también con las decisiones que uno toma. ¿Qué es lo que quieres? ¿Cómo quieres seguir viviendo? ¿Qué es lo que te falta? Y pues hay gente que no sabe ni qué le falta. Simple y sencillamente siento que la vida se me está yendo, pero no sé qué me falta. Tienes toda la razón, Pedro. El poder, si yo tengo síntomas en mi cuerpo o en alguno de los aspectos de mi vida, si yo digo, no, pues es que el dinero o no me llega o no me rinde, el amor siento como que le corre, ¿verdad? Entonces yo tengo que, primero que nada, hacerme esa pregunta, ¿no? Eso. Y decir, ¿qué es lo que pasa en mi vida? Hay algo muy importante respecto a esto, ¿no? De lo que pasa en mi vida es mi responsabilidad. Wow. Porque también es muy común que lo que pasa en mi vida, yo digo, es que porque mi marido, es que porque mis papás, es que porque mis hijos, ¿no? Es que porque el jefe en el trabajo. Entonces, realmente un proceso de transformación, de crecimiento y evolución implica necesariamente hacerme responsable y decir, la responsabilidad de esta situación que estoy viviendo es mía, ¿sí? No es del médico que me está dando el diagnóstico, sino es de lo que yo estoy viviendo y sintiendo, esto es responsabilidad mía. Entonces, es importante poder primero que nada identificar en qué áreas de mi vida estoy teniendo situaciones que considero que estoy como atorada, que considero que estoy dejando de fluir, que quisiera que me fuera mejor en ese aspecto de mi vida, pues es para una entonces pregunta, poder luego echar a andar
estrategias, eso, que es un plan de acción para poder mejorar en aquella plan situación. Plan de acción. Sí, hay que pensar en eso. Y sí, fíjese bien, nos vamos a ir a un corte, pero no se me mueva de ahí porque esto se está poniendo más sabroso. Esto es Abrazando la vida. No se mueva. El gas más seguro, el gas natural. Conagás te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagás. Atención, mensaje importante. Mi amor, ¿y si nos vamos de vacaciones? Hay unos paquetes baratísimos a Cancún. Hace mucho que no salimos, ¿verdad, mi amor? ¿Verdad? Bien. Sí, estaría muy bien. Ay, mira qué fotos tan padrísimas. Okay, espérame tantito, espérame. Ay. Bueno. Está temprano. Sí, nada más vamos a... Cuidado voy... con el muchacho. Sí, sí, llego a la junta. Voy a dejar a la familia y de ahí nos ¡cuidado vamos! ¡Cuidado con el muchacho! Protege tu vida. Si manejas, no uses el celular. Municipio de Piedras Negras. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. Agradezco el seguimiento personal que me dieron. Cada vez que yo tenía una pregunta acerca de mi caso, me mantuvieron al corriente. Nada se hubiera logrado si no fuera por ellos. Se portaron de una manera muy profesional y atenta y estoy muy agradecida. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. Si tú tienes un reporte que dar, denuncia ciudadana o servicio social, manda un mensaje o también WhatsApp al 878 y después. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, mensaje. 5, 6, 7, llama ya. Haz tu reporte, denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano. Centro de mensajes de Radio Zócalo Noticias. Cada vez más cerca de ti. Radio Zócalo Noticias, 878-123-4567. Con educación, impulsamos a Coahuila hacia un mejor futuro. Este año entregamos miles de becas, paquetes de útiles y uniformes escolares a estudiantes en zonas marginadas. Estamos mejorando la infraestructura educativa. Con el programa Abre tu Libro, entregamos más de 260 mil libros de texto gratuitos a alumnos de preparatoria. Creemos y confiamos en nuestros estudiantes. Con el trabajo de todos, fuerte Coahuila es. Estamos aquí en Abrazando la Vida, señor y señora, y espero que usted tenga bien agarrada la vida. Sí. Que no se le pele, porque luego también, ay, maestro, no he vivido nada. Pues vale más que se ponga las pilas de aquí en adelante. ¿Qué es lo que quiero? Y pues Dori Ramírez nos está platicando un poco sobre el proyecto, el camino, por dónde quiero ir, no por dónde me llevan, ¿sí? Ah, sino la cuestión, sí, ¿dónde yo decido ir? Okay. Esto es importante, sí, tienes, sí, toda la razón, porque a veces sentimos que somos como un tronco a la deriva. Pues o vámonos, sea, allá va. Como una hoja que lleva el viento, ¿no? Pues sí. Y la realidad es que, recordemos, yo soy responsable, uh-huh, de mi bienestar. Eso. Y también soy responsable de mi malestar. Este aspecto de la responsabilidad es algo importante en mi vida, le digo, uh-huh, porque es muy común. Ahorita, en esta época de cambios, ¿no?, a nivel gubernamental, a nivel nacional, claro, municipal, con mucha frecuencia, ¿qué es lo que hacemos? Si algo está mal, decimos, es que el gobierno. Sí, alguien hay que echarle la culpa. A alguien, ¿no? Siempre es como esa falta de responsabilidad, uh-huh, del señalar a alguien externo a mí. O decimos, no, es que el clima, es que la ciudad, es que el jefe, es que... No, o sea, realmente si yo estoy pensando seriamente en poder hacer una transformación
a nivel personal, que esto tiene impacto, el hacer una transformación a nivel personal tiene impacto en mi familia y claro, tiene impacto en mi trabajo, tiene impacto en toda mi comunidad, no es nada más que se va a quedar en mí. Así es, y yo pienso que también a veces los medios de comunicación, hay personas con mucha angustia ahora con los migrantes, toda la caravana esta de nuestros queridos hermanos hondureños, que algunos ya llegaron aquí, ajá, y pues bueno, algunos hace años y están trabajando y con mucho respeto y con dignidad, pues los vemos, ¿no? Y también los queremos. Y porque también nosotros tenemos migrantes allá en Estados Unidos y son parientes nuestros, o sea que tampoco podemos tirar la pelota. Y yo creo que aquí lo importante es darnos cuenta de qué es lo que estoy haciendo yo, pero desde el aquí y desde el ahora. ¿Sí? Sabemos que hay gente que esta noche no la pasaron muy bien. Hay personas que huyen o corren a un hospital, otros a echarse una copita, porque la ansiedad y la angustia de esta noche, de no saber qué va a ser mi vida o no lo entiendo, pues también toman caminos equivocados, que no son los más sanos. Tienes toda la razón. Entonces, es importante aprender a estar en paz, primero que nada, conmigo misma, conmigo mismo, ¿no? Poder mirarme. En cuanto al miedo, es importante reducir los niveles de miedo. El miedo, hay expertos en el manejo de las emociones que hablan de que el miedo es la emoción más inteligente que tenemos los seres humanos. Ajá. ¿Cómo es la emoción más inteligente? Porque el miedo nos ayuda a evitar o a prevenir situaciones de riesgo. Más sin embargo, el miedo puede llegar a paralizarnos. Eso también. Entonces, es importante aprender a bien usar, o sea, a usar a nuestro favor el miedo de una manera, exactamente, de una manera armoniosa, en equilibrio, moviéndonos, recordemos siempre, desde el agradecimiento y desde el amor. Claro, ¿sí? Fíjate, y qué bueno que mencionas eso del miedo, porque el miedo, hay personas que es como me impulsa a moverme, otros los detiene. Sí, los frena. ¿Verdad? Pero pues hay personas que están frenadas, ya llevan años. Así es. Porque también hay personas que arrancan muy bien, muy buenos proyectos, pero como que se nos arranan a los 3 meses, ya hasta ahí llegamos. Sí. Y necesitamos otra vez la motivación. Ándale, ándale, muévete, camínale. Y ciertamente como seres humanos tenemos esa necesidad, decimos gregaria, ¿no? De apoyarnos en grupo, de vivir en grupo, de disfrutar en grupo, pero sin depender en exceso de los demás. Claro, porque mira, también hay personas que se sienten el llanero solitario, ¿no? Yo puedo, yo no necesito ni psicólogos, ni el padre, ni el pastor, ni el doctor. Yo puedo, cuando yo quiera voy a dejar la tomada. Pues ya lleva 20 años. O sea, sí, reconocemos que tiene un gran valor, una gran dignidad, pero bueno, también esto es bien importante. Y pues nos vamos a un corte comercial y pues no se me va de ahí porque esto se pone cada vez más sabroso. Así que, pues esto es Abrazando la Vida. Claro que sí. Instrumentos Musicales Mil, el único lugar que cuenta con todo tipo de instrumentos musicales, accesorios y refacciones para instrumentos y bocinas. Somos distribuidores de Hermes Music. Contamos con teclados marca Casio, Yamaha y Korg, baterías acústicas, timbales y percusiones, luces de ambientación y todo tipo de micrófonos. También contamos con guitarras acústicas, electroacústicas, eléctricas y de 12 cuerdas. No solamente somos los únicos, contamos con los mejores precios. Visítanos a un costado de Librería Sinaí. En Coahuila trabajamos para tener un sistema de salud eficiente. Con la Ley de Estado Cardioprotegido, buscamos prevenir las enfermedades del corazón. Dotamos de 26 nuevas ambulancias a diferentes unidades de salud, distribuidas estratégicamente en toda la entidad. Aunque duplicamos el abasto de medicinas y material de curación, mi compromiso para el próximo año es asegurar el abasto completo. Con el trabajo de todos, fuerte Coahuila es.
El mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras. Inicia tu día laboral con entusiasmo. Contamos con transportación a tu empresa, internet inalámbrico, centro de negocios, sala de reunión, llamadas locales y 01800 gratis, gimnasio, alberca techada y climatizada, desayuno buffet. Te invitamos a conocer nuestro nuevo concepto hotelero. Reserva en el mejor hotel business class de la ciudad. El mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras. Dilesa te ofrece el lugar perfecto para tu familia, Lomas del Valle Residencial, ubicado en la zona alta de la ciudad, con amplias áreas verdes, privacidad, seguridad, plusvalía, rápidas vías de acceso y amplios espacios. Dilesa, construyendo sueños, la calidad y la confianza nos distinguen. Zaragoza, 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 somos todos. Paso firme esperando la meta. Y el destino es un nuevo amanecer. Porque yo creo en mi gente, yo creo en Zaragoza, yo creo en mi futuro. Zaragoza listo está, Zaragoza somos todos. Ya nos vamos. Bueno, pues tenemos aquí una mención de Interceramic muy agradable. Me encantaron estos pisos, así que pues vengan las imágenes. Y se dice que no nada más aproveche el Buen Fin, mejor aproveche el Buen Noviembre que tenemos con la gran venta Interceramic. Fíjense nada más, durante todo noviembre aproveche las promociones de la gran venta Interceramic. Tenemos productos, bueno, yo veo estos pisos y yo ya quiero andar descalzo corriendo por ahí. Están seleccionados en la línea de pisos de 60 por 60 y 60 por 120 centímetros. ¡Wow! Y también tienen otros tamaños con descuentos del 10, del 15 hasta del 20%. Ahora que nos paguen la pensión, se me hace que me voy a ir a comprar una cajita de eso. Visite la tienda Interceramic ubicada en el Heroico Colegio Militar, 1220, esquina con Tepic. O directamente comuníquese al 78-321-21 y nuestras amables asesoras te atenderán. Qué bonitos están esos pisos, me gustan. Bueno, esos espacios se abren para que toda la familia ande corriendo por ahí. Contamos con un crédito de 6 y 12 meses en todas sus compras. Y además, chicos de Texas, toman su dólar al 20 por 1. Dele nueva vida a su hogar con las promociones de gran venta Interceramic. Interceramic es simplemente lo mejor. ¡Wow! ¡Qué bonito! Esto sí. Y si hay una abuela por ahí, pues también hay que ponerle los pisos a la casa de la abuela. ¡Claro! Hay que aprovechar todo esto. Me encantaron esos pisos. Eso sí es calor de hogar. Bueno, pues continuando con el tema, Doris, el cómo transformar la vida o cómo... pues amarrarnos a la vida. Yo creo que algunos sí. Ya no nada más abrácenla, amárrense porque se les pela la vida. Sí, es cierto. Fíjense que ahorita es una época del año bonita, ¿no? En la que cerramos este año y estamos por iniciar un nuevo año. Entonces, claro. Es una etapa, ¿no? Cuando comienza a ser ya el frío, que comienza ya el otoño en vísperas, ¿no? Ya del ajá. Invierno. Es una etapa que decimos de recogimiento. Hay claro. Quienes decimos las noches son más largas para dormir más, ¿sí? Qué rico. Y desde el punto de vista físico, pues tiene toda una fundamentación, ¿no? El hecho de dormir más, cómo nos ayuda a regenerarnos, claro. Todo lo que sea necesario y prepararnos para la primavera. Fíjate, entonces, qué bonito todas estas ideas que nos traes, Doris, porque ajá. También podemos ver que nuestra vida puede ser digna y sí. También puede ser feliz. Sí, por supuesto. Porque hay gente que ve su vida como una vida miserable y puras desgracias. Sí, sí, hay quien, hablando precisamente de las creencias, hay quien puede creer que a la vida se viene a sufrir, que hay quien puede andar tan desorientado en la vida uh-huh. Que dice, ¿y para qué estoy aquí? O sea, claro. Ni siquiera sé a qué vine, o sea, sin un propósito de vida. Oye, y eso ajá. Que dice sin propósito, hay gente que está media torcida en la vida. Porque también. Hay gente que dice, mira, como a mí me la hicieron, ahora me la van a pagar antes de que me muera. Las he de ver
por ahí. Desafortunadamente, ¿no? Porque cuando vivimos con ese enojo, uh-huh, con esa rencor, rabia, claro, con esa necesidad de desquite, sin darnos cuenta, pensamos que al que dañamos es al otro. Realmente a quien me estoy dañando es a mí mismo, ¿no? Esto es como un veneno, o sea, sí, que yo sí, quiero sí, dárselo al otro para que se muera, pero me lo tomo yo. O sea, no, qué hay bárbaro, manera de hacerle daño al otro con ese odio y rencor. Primeramente me lastimo yo a mí mismo. Entonces es importante aprender a cuidar de mi bienestar. Y recordando, la responsabilidad de estar bien yo es mi, uh-huh, responsabilidad. Muchas veces es por la falta de paz interior que tengo, o sea, no, eso, estoy en paz conmigo, pues menos puedo estar en paz con los que me rodean, ¿sí? Así es. A veces ser por creencias limitantes, ¿no? Que puede ser en relación con, precisamente con el concepto que yo tengo de la vida y con el concepto que tengo de la muerte. Hay quien, un ser querido fallece, trasciende, y hay quien se queda atorado. No el dolor, sino en el sufrimiento. Así es, elige, sí, sufrir. Fíjate, elige qué sufrir, importante es también, Doris, encontrar personas que dicen, pues es que a veces ustedes hablan bien bonito, sí, hablan de la felicidad y que te ames, pero si yo no me amo, o sea, sí, no me gusta ni cómo hablo, no me gusta ni cómo pienso, ni lo que hago, pues yo creo que hay que empezar a conocernos, ¿no? Primero. Primeramente, ¿cómo así soy? Es. Porque hay gente, soy, que no se conoce. ¿Sí? Y podemos también, por supuesto, aprender a aceptarnos, a querernos, aceptarnos tal y como somos, decimos, aprender a amarme, ¿no? Claro. Que este concepto a veces de amarme, hay quien lo puede ver como algo egoísta, porque me lo han dicho, dicen, pero eso es como muy egoísta, ¿cómo que te amas? No, le digo, no, no es como amarme yo para mí, por mí, y este... Y valorarme. No es exactamente, uh-huh, valorarme, ¿sí? E igualmente el amarme implica necesariamente el poder amar y valorar a los que me rodean. Eso. Si yo menosprecio a los que me rodean, si yo creo que el otro necesito cambiar, es realmente que yo estoy dejando de valorarme a mí mismo, ¿no? Claro. Entonces es algo que necesariamente es un intercambio sano, ¿no? O sea, yo me amo y entonces amo al otro. Por supuesto. Si yo critico al otro es que realmente estoy dejando de amarme a mí misma, ¿no? Porque los otros, en los otros, yo me veo. Entonces, yo critico al otro, realmente puedo darme cuenta que hay algo de mí que no me gusta. Que no está bien organizado ni armonizado. Así es. Fíjate, Doris, encontramos también personas que, ojalá, ¿verdad?, las personas que nos escuchan a través de la radio y que nos están viendo a través de la tele, que les pueda ayudar alguna idea de todo lo que estamos diciendo, que es decir, ay, 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 eso parece que me conocen a mí o yo estoy viviendo con una persona que tiene una vida, pues que no tiene una vida, o sea, no la disfruta, no la atiende. También habría que poner un límite, ¿no? O sea, cuando yo, sí, convivo con una persona que no se ama, que no se respeta y que maldice todo lo que está alrededor junto conmigo, pues decir, a ver, a ver, a ver, yo tengo que vivir mi vida, pues a lo mejor lo puedo acompañar y lo puedo orientar, pero yo no tengo que andar cargando con los liachos del otro. Tienes, es un punto muy importante, ¿no? El aprender a poner o establecer en mi, uh-huh, vida lo que llamamos límites saludables. Eso. ¿Qué quiere decir esto? Él puede ser mi esposo, él puede ser mi hijo, claro, ¿no? ¿Mi, pero, jefe? Mi jefe, también, por ejemplo, ¿no? Pero entonces yo digo, ay, qué dolor y sufrimiento, ¿no? Vivir aquí en esta situación, y entonces responsabilizo al otro. Digo, ah, no, es que si mi jefe fuera diferente, entonces yo sería feliz, feliz, ¿sí? Y la cuestión es poder preguntarme, o sea, ¿qué es lo que me hace seguir aquí en esta situación? ¿Puedo acompañar al otro sin que el otro sea una carga para mí? Hay, por ejemplo, ajá, relaciones de pareja a veces muy tormentosas, difíciles, ¿no? Claro. Pero la demanda es, cuando van a consulta es, no, generalmente así sucede. Digo, y yo que soy mujer, pero así es, ¿no? Las mujeres, con mucha frecuencia, es hacerle manita de puerco al marido y órale, o vas a terapia o hay separación o divorcio. Y entonces el hombre, en ese afán de pues querer seguir muchas veces en vida de matrimonio, en seguir adelante con la familia, claro, van sin tener una convicción de, uh-huh, de yo quiero cambiar esto. Va forzadito. Vine aquí porque ella me dijo,
Que si yo no dejo la tomada, pues entonces hay divorcio. Entonces aquí es la mujer o quien siente que el otro es una persona difícil o complicada o que por él yo sufro, yo tengo que ir a terapia. Yo como mujer, ¿sí?, tengo que ver cuál es esa necesidad a nivel inconsciente. ¿Qué quiere decir esto? Que sin darme cuenta hay algo como si yo necesitara vivir en el dolor y el sufrimiento y la queja. O sea, entonces, que no termina su dolor. Así es, entonces yo tengo que, la recomendación sería, ¿qué es lo que me hace a mí vivir o quedarme en esta situación? Porque hay quien dice, ok, pues si el hombre te golpea, te maltrata, si estás sufriendo, o cambia de trabajo, porque te puedes buscar otro trabajo, ¿sí? O busca la manera de solucionar esta situación sin esperar que el otro cambie. Claro. Esa es la cuestión, ¿no? Porque entonces sigo esperando a que el marido cambie. Y digo, no, pues es que él sigue en lo mismo. Muy bien. Pues miren, hay muchos caminos para seguir en la vida, pero pues ahorita nos vamos a ir a un corte comercial y no se me mueva de ahí, ¿eh? Porque algunas ya están aterrizando aquí en la vida. Así que las queremos mucho. Nos vamos a ir a un corte comercial y volvemos. Esto es Abrazando la Vida. Eso. Nuoderm, dermatología clínica y estética, enfermedades de piel, pelo y uñas, tratamientos para problemas de acné, vitiligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas, detección de cáncer de la piel, procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 78-20601. Nuoderm, dermatología clínica y estética, ubicada en la clínica de especialistas. Te invitamos a hospedarte en Quality Inn Piedras Negras. Internet de alta velocidad garantizado. Aumentamos nuestro internet para que te conectes y navegues con la velocidad que tú necesitas. Reservaciones al 878-783-0646. Carretera 57 sin número, Colonia Lomas del Mirador. Quality Inn Piedras Negras. En agosto cumplimos 25 años, en los que renovamos nuestro compromiso de seguir trabajando para brindarte la mejor calidad de servicios en agua potable, drenaje y saneamiento. CIMAS, es de todos. 25 aniversario. Club Rotarac Empresarial te invita a apoyar en la campaña Todos sin Frío. Estamos recolectando ropa de invierno, guantes, bufandas y colchas en buen estado. Centros de acopio en Super Channel 12, Cebetis 34 y Best Western Plus. Apoyemos este invierno a quien más nos necesita. Mayores informes en Facebook como Club Rotarac Empresarial Piedras Negras. Ella sí me quiere, ella sí me llena. Con litros exactos, mi amor. De Gasco es de quien hablo yo. Donde se genera confianza. Yo te prefiero porque nunca me fallas. Si tú te llamas Gasco, quiero yo contigo. Tu gasolina siempre me rinde. Y también me das el mejor servicio. Por nadie te cambió. Donde se genera confianza es Gasco. Bueno, pues aquí estamos en Abrazando la Vida y pues yo creo que estas partes, de esta parte del programa, hay que también hablar sobre qué le hacemos, maestro, cuando ya me quitaron la vida, ya no sé ni dónde quedó mi vida, ya no sé ni para dónde voy, ya todos se fueron, me dejaron, ya a lo mejor estoy enferma, me siento muy sola, no tengo a nadie, no tengo ni perro, hasta el perro se fue de la casa. Yo creo que también lo importante es, a ver, ¿cómo poder salir de este dolor, de esta pérdida de sentido, pero estoy solo o estoy sola? Fíjate que, cómo muchas personas vivimos la soledad, ¿sí? Este aspecto de la soledad es también un tema importante. Hay personas que disfrutan la soledad, ¿sí? Hay otras que dicen, no se me antoja ni comer sola, ¿sí? Ah, sí. Entonces, recordemos que tenemos todos los seres humanos es una necesidad que tenemos de vivir en grupo. Entonces, una de las recomendaciones es,
Si usted vive solo en casa, busque un grupo al cual incorporarse, ¿no? Hay personas que desafortunadamente a mí me ha tocado, ¿no? Que todo critican. No, es que en aquel grupo no sé qué, es que ya estuve en otro grupo y no sé qué. ¿Estas no me hablan? Sí. Los seres humanos, todos, tenemos imperfecciones. Somos perfectibles, ¿no? Y claro, aquí estamos precisamente en este proceso de ir mejorando en la vida, de irnos transformando, creciendo en la vida, de ir evolucionando. Pero imperfecciones todos las tenemos. Hay, como vulgarmente decimos, una pata de la que cojeamos. O sea, no es que todos vayamos fluyendo en la vida. Entonces, es importante el poder reconocer, o sea, para vivir con felicidad, en armonía en la vida, necesariamente es conveniente aprender a tener relaciones armoniosas, estar en paz con los demás y decir, eso. No, pues si aquel es así, pero yo también tengo mis defectos, claro. No soy mujer perfecta. Uh-huh. Oye, fíjate, qué bueno que estás diciendo eso, que es importante tener relaciones, pertenecer, muy importante, tener una red por ahí. Sí. Encontramos, bueno, nosotros que somos de barrio y andamos en muchos barrios, uh-huh, encontramos los grupos donde las señoras juegan a la lotería. A la lotería. Sí, así que un abrazo a todas las de la lotería de Agalón, que ahí las vemos. También así las quiero ver en misa, ¿verdad? Pero bueno, váyanse ustedes como quiera a jugar a la lotería. Hay quien juega la lotería. Ese es un espacio bueno. Hay quien precisamente ya como tiene más tiempo libre, uh-huh, dice yo me congrego en algún grupo de alguna iglesia. Hay, claro, quien dice yo busco algún grupo donde pueda aprender algo. Los que se juntan en la zumba. Exacto, también, ¿no? Las hacer que bailan bisutería, en la cueva, aprender. De la vida. Así es, ahí en la cueva de Abrazando la Vida, tenemos en el DIF, tenemos la Casa de las Artes, hay muchos lugares, claro, aquí. ¿Los grupos de jubilados? Hay grupos de jubilados. Ajá, también hay, ¿no?, coros, el cachibol, un abrazo. Sí, entonces lo más importante es, uh-huh, poder voltear y ver, a ver, a cuál grupo me gustaría incorporarme. O cuál quiero conocer. Sí. Si no hay ese tipo de grupo que yo anhelo, cree usted el grupo e invite a personas, ¿sí? Para tener ese grupo que usted dice no hay aquí en la comunidad y a mí me interesa este grupo. Bueno, fórmelo usted, ¿no? Claro. Porque luego esperamos así como que alguien más lo haga. Mira, ¿no? Por ahí hay una colonia que no voy a decir cuál, pero es un grupo de señoras que son vecinas que dicen, mire, profe, toda la cuadra esta somos viudas. Wow. Ya estamos viejas y no podemos ni salir porque, ajá, pues nos mareamos, pero se agarran de la cerca y se van y se visitan y se toman su cafecito. ¡Ay, qué bonito! Y algunas ahí traían a la Virgen, ajá, y luego ya después ya regresan y sería bien importante también. Las condiciones no importa cómo estén, si no tiene coche, si ya no ve bien, pero por lo menos usted está viva, ¿sí? Ajá. Pues no tengo con quién salir, pues salga sola. No hay otra, ¿sí? Y búsquese a la vecina. A lo mejor la vecina también está sola. Cruza la calle o como se dice, agarran estas la cerca y caminan toda la cuadra y ahí se ven. Hay una que se quedó enferma en la cama, pero no podían abrir la puerta porque la viejita se quedó encerrada, pero por una ventana ahí le platicaba a la vecina. ¡Ay, qué bonito! Hasta que ya se enderezó la otra y pues agarró las llaves y salió adelante. Esas son muchas historias que tenemos aquí en Piedras Negras. Sí, y que es parte, Pedro, precisamente de esta transformación personal. De, claro, decir, ¿qué puedo hacer yo para cambiar? O sea, recuerde que la vida le puede ofrecer, o sea, muchas, uh-huh, bendiciones, por supuesto, aspectos, actividades, maneras de vivir diferente, de vivir mejor. Pero si yo me tapo los ojos y digo como que no veo nada, pues no, entonces pues, recuerde que las creencias, lo que yo creo, eso es lo que se va a manifestar en mi vida. Claro, y también hay que manejar también el carácter, ¿eh? Porque si usted se está quedando más viejo y más solo, pues empiece a saludar a los vecinos, porque, claro, tarde o temprano azota y a ver quién lo levanta, ¿eh? Así, sí, que yo creo que también es muy importante también para las señoras. Bueno, a veces la mujer batalla menos, ¿verdad? Pues es la abuela, la tía, la vecina, la señora de la iglesia, te acomides. Pero ya cuando el hombre se va quedando solo y viejo, iror gruñón, pues nadie se le va a acercar. Así que haga algo ahorita que está a tiempo, ¿eh? Sí, hay que sembrar semillitas, por de amor, supuesto, para entonces poder cosechar el producto, ¿no? Porque hay quien precisamente tiene mucho miedo a la soledad, uh-huh, tiene mucho miedo a la vejez, y entonces hay que sembrar lo que queremos cosechar en un futuro, ¿no? Precisamente para tener a alguien que a mí
en un momento dado me apoye, me uh-huh. brinde ese cuidado, compañía. O sea, yo necesito darlo. Eso. O sea, yo necesito aprender a acompañar. Que se granjee a los vecinos, así se dice, lo ¿verdad? Dijiste muy bonito. Salud, granjeelos. Hay que granjearnos. Claro. ¿Sí? Entonces quiero nada más como el asadón, que me cuiden a pesar de que yo soy gruñón, soy de muy mal carácter, a veces hasta grosero. Es uh-huh. difícil para ahora, la si otra a la vecina persona. Se le reventaron las bolsas de la basura. No nada más haga una tragedia y una guerra, no. Recoja usted la basura, se lo trajo el aire, le tocó a usted. Yo sé que esos son temas de barrio, de colonia, sí, que se enojan y se molestan, sí. Pero pues también es una manera, a lo mejor recogiéndole la basura a la vecina, conoce una buena familia también. Digo, hay personas que a lo mejor necesita que alguien le ayude a sacar algunas cajas porque la van a subir a una camioneta. Pues acomídese, haga algo. Si hay hierbas, hay, bueno, no sé, hay tantas oportunidades de poder conocer a las personas y agradecerles también a estas personas, familias que vienen del interior, que no tienen a nadie, ¿sí? Vienen solitas y empiezan luego a tener sus grupitos de pertenencia y a armar su nueva familia acá en el norte. Eso ay, es muy bueno. Ay, qué bonito. Fíjate, Pedro, que quiero aprovechar ahorita que lo mencionabas. Ajá. Para agradecer a mis vecinos, o sea, ahorita andale. Que mencionabas eso de que a veces se por el aire, por los perros, sí, se hace el tiradero de basura, a mí me ha tocado que voy saliendo y digo, chispas, está aquí el basurero, y regreso y está limpio, y entonces yo digo, gracias, ahorita que andale, lo mencionas. Vecinos, gracias, gracias. No sé quién lo hace, pero les agradezco a quien lo haga, ¿no? Mira. Y de veras, o sea, dije yo, es una a bendición ese servidor para anónimo. Mí. Sí, hay alguien que... Y yo con mis vecinos. No me quejo, ¿verdad? Yo me meto ahí a tomarme un cafecito y por ahí hasta con pan. Ay, somos bonito. Familia Muégano, ya sabes. Sí. Todo alrededor son mis familias, así que pues muchas gracias. Y también, pues usted, si no tiene familia aquí en Piedras, empieza a saludar a alguien y ahí frecuéntese. Qué bonito es que te pregunten, ¿cómo amaneciste? ¿Ya almorzaste? ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Para dónde vas corriendo? ¿Que no pasa un taxi? Eso, qué bonito. Pues eso, si usted lo cosecha, es porque usted lo sembró. Necesariamente, la vida es así. Lo que yo doy a la vida me lo regresa. Entonces tenemos que tener cuidado con qué claro. es lo que yo doy a la vida. Recuerde que algo muy importante es el agradecimiento, ¿sí? En cada momento de nuestra vida, porque entonces eso se multiplica. ¿Sí? Claro. En lugar de estar, bájele al quejómetro, ya se los he dicho, cuando vivimos en el quejómetro. No me lo sabía eso. También eso se multiplica, ¿no? Entonces uh-huh. es como que potenciamos, ¿sí? Uh-huh. De mis pensamientos, de lo que yo siento es lo que expresa mi boca. Entonces expresemos agradecimiento, demos bendición a todas las, uh-huh. las personas y las situaciones que me rodean. Qué bonito. Oye, Doris, sabemos que tú, pues, tu vida ha sido una vocación al servicio de los demás y también eres una mujer, una profesional muy generosa. Sabemos que el viernes de esta semana empiezas un taller ¿sí? maravilloso. Así, aprovechenla. Sí, a esta mujer, aprovechenla. Fíjense, a ver, cuéntanos, ¿de qué se va a tratar este taller? Bueno, quiero agradecerte, Pedro, por la oportunidad, ¿no?, de compartir. Vamos a compartir un taller que se llama precisamente autotransformación. Uh-huh. Esto de autotransformación es porque la transformación la tengo que ir haciendo yo, ¿sí? Claro. Yo para mí, pero necesariamente con el apoyo de las personas que me rodean. En la vida nadie estamos solos, todos estamos conectados, por ¿no? Por supuesto. Es una ilusión eso de yo solito hago todo. No, hasta nadie. Para nacer tuvieron que haber habido dos. Necesariamente, sí. En la vida todos estamos conectados, claro. ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, aclarando, ¿no? Es autotransformación porque por la conciencia que es, yo lo hago por mí, para mí, uh-huh. pero necesariamente con mis propios recursos, pero necesariamente tomando elementos de todo lo que me rodea, desde la naturaleza, desde Dios, la parte espiritual, desde los seres humanos, ¿no? Oye, Doris, ¿y qué vamos a ver ahí? ¿Qué temas vamos a tocar? ¿Quién puede ir a ese taller? Cualquier persona. La recomendación es que sea para vivir el taller, porque vamos aparte a trabajar con ejercicios. No va a ser únicamente como una teoría. Una teoría, ajá. como una charla únicamente no, sino es un taller vivencial donde vamos a realizar diferentes actividades en cada una de las sesiones. Está organizado el taller para vivirlo en 10 sesiones. Entonces, 10 sesiones, van a ser los viernes. Vamos a estar ahí los viernes uh-huh. de 6 a 8 de la tarde.
La recomendación es quien quiera vivir el taller mayor de 16 años, yo diría, ¿no? Ok, chiquitos no. Pueden ir todos, ¿no? Y finalmente si hay menores de 16, con todo gusto yo buscaría la manera de adecuar adecuarlo, uh-huh, ¿no? Para que puedan vivirlo todas las personas, ¿sí? Es un taller que en lo personal a mí me entusiasma y me ilusiona poder compartirlo. Vamos tocar Doris. Temas como precisamente los límites, uh-huh, nuestras creencias, cómo puedo ir aprendiendo a amarme, cómo puedo ir aprendiendo a quedar en paz con las personas que me rodean. Eso. Porque a veces decimos hay personas difíciles en la vida, ¿sí? Y entonces esperamos que el otro deje de ser difícil, pues va a estar, ahora sí que va a estar difícil, ¿no? Yo tengo que aprender a cómo estar en armonía con las situaciones que me toca vivir en esta vida. Y sí vida. Se puede aprender, porque claro. Luego también hay personas que dicen, no, profesor, yo ya estoy muy vieja para esto. ¿Cómo que vieja? Si respira, puede aprender. Ya las que no respiren, pues que descansen en paz. Pero si usted todavía trae esa necesidad, ese deseo de decir, bueno, pues a lo mejor yo no tengo problemas, profe, pero me gusta el tema, yo vengo aquí al taller también. Ah, esto es muy importante, porque entonces cuando podemos darnos la oportunidad de vivir una experiencia, ¿no?, como esta, luego podemos compartirlo con otras personas, por ¿no? Por supuesto, entonces, con los nietos. Y esto se multiplica, así uh-huh es, con todas las personas que me rodean. Recuerde que la transformación es así, o sea, yo cambio y cambian los alrededor. Que me rodean, todo alrededor, ¿no? Entonces, bueno, espero y que puedan acompañarnos, estar ahí en la cueva de Abrazando la Vida. Iniciamos primeramente Dios el próximo viernes. ¿Viernes que es 30? Creo que sí. ¿Viernes sí, 30 es 30, de noviembre? Correcto. Viernes uh-huh 30 de noviembre de 6 a 8 y así vamos a estar hasta creo que el primero. ¿1 de febrero o 2 de febrero? Sí, el primer viernes de febrero, ¿sí? Ah, pues vamos a hacer la sesión. Terminamos en la Candelaria. Sí, tienes razón, ¿no? La celebración. Oye, Doris, pues mucha gente aquí agradeciendo y felicitándote. No, aquí en las redes de Facebook está Martina Delgado Flores, desde Martina. Del Río, Texas. Profe, gracias. Buenos días, desde que abracé la vida me abraza a mí, muchas gracias. Cierto. Miró Pati de la región carbonífera, saludos colega Doris Ramírez, mi colega. Desde Sabinas, Coahuila, un abrazo. Muchas gracias. Germán Rodríguez desde Uvalde nos manda saluditos. Gracias, gracias. Juanita McClaster, buen día, excelente día, muy buen tema y gracias. Mirta La Cruz, buenos días, Dios los bendiga. Aurora Tijerina, saludos, hermosos sus programas. Y Graciela Lemus, bendecidos días para usted, profe, de parte de la esposa de Rodolfo. Bueno, Rodolfo, un interno que ya logra su libertad hoy. Muchas felicidades. Así que felicidades. Te esperamos, hay mucho trabajo acá afuera. Claro y que pues sí. Agradecer yo creo que también a las personas que de una u otra manera nos buscan a través de las redes sociales, nos mandan mensajitos y pues este viernes 30 de noviembre en la Cueva de Abrazando la Vida a las 6 de la tarde. En la calle San Agustín, hay gente que no sabe todavía dónde está la cueva, calle San Agustín 706, Colonia Juárez, subiendo la Loma de la 28, ahí estamos. Y pues Doris, todos los viernes, que son 10 sesiones, ¿verdad? Van a ser 10 sesiones, primeramente eso. Dios, claro que sí, bienvenidos, ¿verdad? Todas las personas que tengan la oportunidad de poder vivir este taller. Y es una buena época, ¿no? Porque excelente. Si yo voy a hacer una transformación o traigo mis propósitos de año nuevo, es más, llévese la agenda nueva sí. del 2019 para decir, sí. ay, pues voy aprendiendo. Este es un ejercicio que tengo que hacer en enero sí, o continuar sí, todo sí, el año. Sí, de veras que sí. Yo me siento, les vuelvo a repetir, agradecida con Dios, con la vida, con el profesor Pedro por esta oportunidad. Gracias. Entusiasmada por el hecho de compartir, ¿no? Esto que yo considero que es de beneficio para todos los seres humanos. Oye, pues se nos pasó el tiempo como wow. agua. Agradecerte, Doris, como no, siempre. Gracias, gracias. Gracias por ser una compañera en este caminar. Así es, somos porque estamos compañeros al servicio de nuestra comunidad. Y pues gracias a ustedes por su preferencia, pues... Hoy, por hoy, terminamos este programa, pero mañana aquí los esperamos. Esto fue Abrazando la vida. Vida. Cuídense mucho. Coma rico.